Las tres circunscripciones tienen mucho que ver con lo que hicieron al país. Partirlo en tres cachos. Acabar con la zona rural. Acabar con Les Sales. Acabar con Oriente y Occidente. Y concentrarnos al 80% de la gente viviendo aquí, en unos pocos kilómetros cuadrados. Con más contaminación, con más paro, con ciudades imposibles. Pero esa apuesta por los sectores tradicionales económicos de Asturias, por la ganadería, por la agricultura, por la pesca, que siempre fueron sostenibles medioambientalmente, que siempre respetaron el medio ambiente, que nos dieron de comer. La apuesta por nuevas posibilidades, como puede ser la agricultura ecológica, por romper esos canales de distribución, acortarlos lo más posible, ese tiene que ser uno de los nuestros compromisos. No se puede construir una incineradora en Asturias. No solo porque nos va a envenenar, no solo porque sea mala para la economía de Asturias. Decíalo en un aconsejamiento que tuvimos con el Banco Europeo de Inversiones. Decía una representante, de una mujer representante de los ganaderos y ganaderes, decía, eso va a envenenar la leche y no vamos a poder vender la leche ni vender la carne asturiana en ninguna parte. No solo porque alrededor de esa incineradora vivimos el 80% de la población. No solo porque además y otra vez otro fraude económico, antes de construirla ya tiene sobrecostes, que esto es una novedad también. El proyecto ya tiene sobrecostes, el propio proyecto. No solo porque no sabemos cuánto iba a suponer a los ayuntamientos en aumento en el pago. No solo porque no sabemos cuánto nos va a suponer a nosotros y a nosotros, sino porque posiblemente servirá también para descubrir para qué vale la esplanaona del Muselón, todo ese formigón. Porque probablemente ahí y donde quieran amontonar toda la basura que vayan a traer de cualquier otra parte para venir a quemar aquí a esta incineradora. Porque los incineradores solo dan perras y quemen. Y una incineradora que tiene que quemar 500.000 toneladas de basura no puede furular ni con lo que tenemos aquí y no reciclamos prácticamente nada. Vamos a importar basura. Exportar energía, importar basura. Cuando estamos pateando las calles y repartiendo publicidad, ¿ves? No quiero utilizar una fartuco, vamos a ponerlo así, a la siguiente fartuco, de campaña, de políticos, de partidos, porque esa decepción se traslada. Y esa decepción y ese fracaso no los perjudica a esos partidos, perjudica a propuestas como la nuestra también. Porque cuando dicen todo el mundo y igual, los votos son para los que son iguales, de verdad. Cuando dicen que da lo mismo todo, los votos son para esos partidos, para que sigan haciendo lo mismo. Aquí, en este país, en Asturias, los recortes y los ajustes hicieron el Partido Socialista y Izquierda Unida. Nos no vamos a atar en el gobierno con Soiu. Esa medicina ya la probamos. Y curóla igual que la mi garganta. No vamos a participar en gobiernos que van a recortar, que van a ajustar, que van a atacar a la sanidad y la educación pública. Por lo tanto, son muchas las cosas que impiden y que no permiten, entre ellos también la corrupción, participar, pero sí condicionar. Y eso ya es muy importante y para eso estamos pidiendo también el voto hoy aquí. ¿Quién va a apretar a esas fuerzas políticas? ¿En quién se van a apoyar? ¿En UPyD? ¿O quién nos vamos a condicionar desde la izquierda? Eso ya es lo que tenemos que salir a decir ahí. Porque si no, la voz de la izquierda social y política, del asturianismo y nacionalismo, no se va a sentir en la Xunta General como no se sintió en estos últimos meses.